congresista Pedro Espadaro quería venir y estar acá con nosotros, pero él tiene su principal obligación como congresista de la República y este año además como vocero de Fuerza Popular, es estar en el Pleno, en el Congreso. Y lamentablemente esta reunión coincidió además con una sesión, así es que le dije que le enviaría los saludos de él, pero que su obligación principal como congresista era estar allá. Pero a mí me alegra saber el trabajo que él ha venido haciendo con ustedes y saber que hace días atrás se aprobó pues este proyecto de ley, que como decía nuestro amigo, esto es un proceso. Es un proceso, pero que en el camino que ustedes han labrado, porque el congresista lo que ha hecho es canalizar el pedido de la población y sus dirigentes, hemos sentido y hemos visto cómo este gobierno y sus dirigentes y congresistas les ha dado la espalda. Yo quiero ratificar el compromiso de Fuerza Popular. Si es que el presidente de la República no promulga este proyecto de ley, este regresará al Congreso y ahí serán los 35 votos de Fuerza Popular para hacer realidad este proyecto. Pero también quisiera mencionar a Pepe. Es cierto que la bancada oficialista, con pena, se ha ido desintegrando. De 47 congresistas, hoy son 28. Eso es muy lamentable. Eso ha hecho que nos coloque a nosotros, la bancada de Fuerza Popular, como la primera fuerza política. Pero somos el 30%, nada más, nada más. Entonces tenemos que ser conscientes que para aprobar una norma se necesita más del 50%. Yo les garantizo el respaldo de mis congresistas, pero tenemos pues que seguir haciendo el trabajo político y de conversar con otros grupos para lograr esa mayoría que Ventanilla y Pachacútec necesitan. Pero ya tienen garantizados ustedes el 30% del Parlamento de Fuerza Popular. Me llevo el pedido de nuestro amigo también para elevar las rentas del 2 al 5%. Vamos a evaluarlo técnicamente. Y entendemos que tiene que haber un mayor presupuesto. Eso, cuenten con nosotros. Yo creo en la descentralización para que los servicios lleguen mejor a los ciudadanos. Y ese será el estilo de trabajo, cumplir con nuestras promesas, convertir esos presupuestos en obras, en todos los beneficios que ustedes están esperando.